Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, joven. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Gracias por estar, gracias a la audiencia. Con esta nueva intro que hemos puesto aquí, que parecíamos que estábamos en Texas, en el rancho, y madre mía. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes que nada quiero deciros que damos el pésame y también sentimos mucho lo que pasó en Viena y en Kabul. La verdad, estamos hasta las narices de que inocentes estén sufriendo por culpa de cosas que básicamente ni no tengan nada que ver. Así que, bueno, desde aquí nuestros ánimos a todas las familias afectadas. También agradecer al técnico por estar 24/7, siempre a tope, compartiendo las cosas. Bueno, el misterioso técnico que nadie sabe quién es, pero ahí está y no para. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, una temática que realmente durante estos últimos dos días ha sido como casi todo el mundo en Twitter, en Trending Topic, en todo, pues bueno, salía, que son las elecciones de Estados Unidos. Y vamos a hablar, ya que básicamente los que estamos aquí, pues nos jugamos mucho con nuestras porras, ¿no?, que hicimos la semana pasada. Por ahí se habla de presidentes y de cosas, a nosotros eso nos da igual. Para nosotros lo importante son las porras que hemos hecho, que por eso está. Muy bien, bueno, ahora ya hablando un poco en serio, evidentemente, pues vamos a hablar de lo que hubo en Estados Unidos, cómo aún están haciendo el recuento y los resultados que parece que puede haber y el porqué de estos resultados. Así que, bueno, vamos a presentar a los tertulianos de hoy y antes también deciros que la audiencia, que nos gusta que debatáis, que tenéis toda la parte de comentarios para decir la vuestra, para pelearos si queréis, para quereros igual, haced lo que queráis, lo importante es que opinemos y todos comentemos. Y vamos ya a presentar un poco a los tertulianos de hoy, que al sorteo, ojo, he hecho al sorteo el orden para que así nadie se me enfada, voy a presentaros, ¿vale? Y es más o menos el orden que iremos siguiendo todo el rato. Así que, Sergio, ostras, Sergio, es verdad que tenía un problema técnico, bueno, pues le dejamos para el fin. Ah, sí, Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Hay dos Sergios ahora. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿me hablas a mí? Sí, sí, te hablo a ti. ¿Me ves? Gracias por estar. Gracias por estar. Y desde Madrid, de Red Eco Joven. A su lado también está... ¿Perdona? Gracias por la invitación, perdón. Ah, vale. Pensaba que añadías alguna cosa. Con nosotros también está Daniel Ardama, de Nuevas Generaciones, presidente de Oroso. Hoy lo he dicho bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. A ti por venir. Bien equipado hoy, Ardama. Con nosotros también está Paula Aquiles, desde Badalona. Hoy lo he dicho bien. Siempre digo que es de Barcelona y no es de Badalona. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. De JCC. Con nosotros también está Daniel Elizegui, de Barcelona por el Cambio. ¿Qué tal? Muy buenas, desde Barcelona. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. También Joan Gatell, de Jovent Republicà. Vuelve Jovent Republicà hoy al canal. ¿Qué tal, Joan? Hola, muy buenas a todos. Primer debate de Joan Gatell, me ha dicho, así que no le metáis mucha caña. Pobre. Es broma. Y también con nosotros, ya está, de nuevo aquí, Jaime. ¿Qué tal? Jaime Gil, de Por un Mundo Más Justo, desde Madrid. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues hoy ya sabéis los tertulianos que en vez de hacer el típico minuto de inicio, que lo haremos también, pero después, os he pedido un titular de la jornada de ayer y de todo lo ocurrido durante estos días. Así que, Sergio, para ti, ¿cuál es tu titular de la jornada de ayer? Vale. ¿Hola? Vale, espera, tenemos un problema con Sergio, vamos después. Daniel Cardama, ¿cuál es tu titular de la jornada de ayer? Yo lo diría en la frase sorpresa para la sorpresa. Muy bien, después ya nos contarás el por qué es esta frase. Paula, ¿cuál es tu titular? Bueno, mi titular es un pelín más largo. Mi titular es el siguiente. Esta ha sido una de las votaciones más reñidas y más votadas de la historia de Estados Unidos, con también más supresión de derechos. Y su devenir, que aún no sabemos, determinará el mundo en los próximos 4 años como mínimo. Vaya titular, hay muchas cosas. Vale, pues vamos con Daniel. ¿Cuál es tu titular de la jornada de ayer? Bueno, yo mucho más sintético. Donald Trump gana el plebiscito en las elecciones de 2020. Donald Trump. Sí, Donald Trump. Bueno, ya nos va a contar. Si lo explico, pero claro, si lo explico ya son más de un titular. Ya son más datos. Es que me he quedado. Pero bueno, mejor. A ver qué nos cuenta después. Daniel y Joan Gatell, ¿cuál es tu titular?
Para mí, partiendo de la premisa que Joe Biden acabará siendo presidente, mi titular es: los demócratas tienen un problema y aún así se niegan a aceptarlo. Vale, muy bien. Y al final, Jaime... Ah, no, claro. Sí, Jaime Gil, ¿cuál es tu titular? Ha habido una participación histórica en Estados Unidos. La sociedad de Estados Unidos ha decidido. Contemos los votos y que plasme lo que han... Muy bien, pues, ha sido rápido apagando el micro, pero creo que se te ha entendido. Y Sergio, ya estás aquí con nosotros. ¿Me oís y me veis bien ahora en todo, sí? Sí, perfecto. Ahora estás, además, con fondo blanco y todo, que yo creo que está en el estudio y todo. Sergio, ¿cuál es tu titular de la jornada de ayer? Mi titular es Cambio, mano antropo. Vaya, pues ahora la audiencia, si quiere poner por comentarios cuál ha sido el mejor titular y que también nos diga su titular de la jornada. Muy bien, pues ahora supongo que habéis dicho este titular por alguna razón, así que vuestro primer minuto de un poco el decir el que defendéis o qué opinión tenéis será a partir de vuestro propio titular, ¿vale? Así que como Sergio era el primero en realidad, le dejamos que empiece primero y que nos diga en un minuto el por qué has dicho este titular y también si quieres hacer ya en un minuto o minuto y medio, ¿vale? Ya son las intervenciones. ¿Cómo valoras toda la jornada de ayer? Bien, pues el titular viene porque en estas elecciones, que se han entendido en clave de plebiscito, teníamos los estadounidenses, tenían que elegir y el mundo teníamos que presenciar la elección entre un candidato mayor, varón, blanco, heterosexual, rico y Donald Trump. Esas eran las opciones. Entonces, como dije en el debate anterior, era muy necesario echar a este señor a su casa. Para él es muy necesario quedarse porque tiene una serie de líos y asuntos judiciales pendientes que le hacen atarse ahí al sillón como está haciendo. Y recordemos que hasta que se haga efectivo el cambio a principios de enero, todavía tenemos 3 meses de pato cojo, de presidente interino, en los que, igual que hace ayer mismo de salida del Acuerdo de París, Donald Trump todavía puede hacer un montón de barbaridades. Después, a Joe Biden le queda un país muy difícil de gestionar, así que cambio, pero poquito. Muy bien, pues muy rápido, la verdad, te lo has administrado bastante bien, me has pillado un poco desprevenido. Vale, pues Daniel Cardama, ¿por qué nos has dicho titular y cómo valoras un poco por encima estas elecciones, este primer recuento? Aquí hay gente que suma 270 votos ya, yo me congratulo que tenga ya, que los tenga. El condado de, no sé, aquí no se vota en Almería, se vota todavía en Nevada y en Arizona, ¿no? Pero bueno, yo dije sorpresa para la sorpresa porque se llevó una sorpresa en la sorpresa, porque la sorpresa uno sería Trump, que todo el mundo, bueno, vaticinó que iba a llevar una paliza, que iba a ser espectacular, que no le iba a ir venir... Y están contando, hasta aquí están contando. Y segundo, la sorpresa, se han contado con la sorpresa de que se fue a dormir, y yo me fui a dormir a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, con un país teñido de rojo, repitiendo el resultado. Yo dije, esto pinta realmente bien para Trump. Y te has levantado con unos líos, con unos problemas, con unas cosas que yo los determino cutres. A mí me parece cutre que el primer país del mundo tenga lo que tiene en cuanto al voto por correo en ciertos estados. O sea, me parece... No, me parece cutre, o sea, me parece de hacendado. Entonces, quiero dejar claro que eso, que sorpresa para la sorpresa que fue Trump, que al final fue sorpresa porque todo el mundo le vaticinó un mal resultado y ahí está todavía dando la batalla. Ahí está todavía, que no lo recordemos, no hay resultado, no hay presidente electo. Muy bien, hoy estáis muy bien con los tiempos, La verdad es que casi hacéis un minuto exacto cada uno, un minuto y cuarto. Vale, pues seguimos con nuestra primera ronda. Paula, a ver por qué has dicho este titular. Fuera de cámara nos has dicho otro, pero bueno. Bueno, el de fuera de cámara no lo puedo repetir aquí. Y no te preocupes, ahora vengo yo y me acargo el tema del un minuto, no pasa nada. Vale. ¿Por qué he dicho este titular? Bueno, que es una de las votaciones más importantes que el país, Estados Unidos, ha llevado a cabo. No es ninguna sorpresa, lo dijimos en el programa anterior, todos coincidimos en esto. Pero, ¿por qué he dicho lo de los derechos? Porque durante estas elecciones Estados Unidos, aparte de the House, the Senate and the President, votan acciones legislativas. Y, entre otras cosas, Luisiana ha aprobado que el aborto esté oficialmente prohibido en todo su estado.
Eso no ha llegado a la prensa, o la prensa lo ha ignorado bastante, y a mí me parece de una importancia inconmensurable. También es una de las elecciones desde la derogación de las leyes Jim Crow que ha tenido más voter suppression, han quitado más votos a la comunidad, sobre todo negra. También la latina se ha visto muy afectada, pero sobre todo la población negra. ¿Y por qué va a determinar el devenir del mundo? Pues porque es un país, si no es el país más importante, es uno de los más importantes. Entonces, gane quien gane, tendrá un rol en la geopolítica mundial muy importante. Y si gana finalmente Trump, que como decían mis compañeros, aún no se sabe, es muy peligroso. Y aunque gane Biden, quedan 3 meses más de gobierno interino donde Trump puede hacer y deshacer muchas cosas de la política mundial, como el Pacto de París. Gracias. Muy bien, pues ahora seguimos con esta primera ronda. Joan Gatell, de Jovent Republicà, a ver qué opinas tú y por qué nos has dicho este titular. Yo, antes de nada, aclarar que si Trump ganara ahora, a lo mejor sí que se habría que hablar de fraude. Más que nada, con datos voy, el recuento en Nevada, queda mucho voto por contar en el condado donde está Las Vegas, que es puramente demócrata. En Arizona, a la distancia, aunque se va recortando muy poco a poco por Trump, aún la tiene Biden. Y en Pensilvania, con un 80% del voto escrutado, había 500,000 de diferencia a favor de Trump. Con un 90%, se ha reducido solo a 110,000 votos. Y si la tendencia sigue igual de clara, Biden ganará a Trump por unos cuantos centenares de miles de votos. A partir de aquí, mi titular. Los demócratas tienen un problema y se niegan a aceptarlo. Los demócratas han caído otra vez en el problema que cayeron en 2016... con Hillary Clinton. Han escogido una mujer, en este caso un hombre moderado, aunque hace 4 años fue una mujer, han escogido un hombre moderado, una persona de una edad ya avanzada, han escogido un hombre blanco, han escogido una persona con amplia trayectoria política, han escogido alguien del sector más centrista, cuando cabe recordar que la mayoría de candidatos demócratas tiraron por suelo sus candidaturas para apoyar a este señor. Y les ha salido mal la jugada porque están perdiendo eso de que tanto lucían, que es el voto de las minorías, que más allá de la minoría afroamericana donde se ha mantenido el voto, los latinos están abandonando el partido y si pierden los latinos, que se olviden de ganar algún día en Texas. Muy bien, pues gracias, Gatell. Y al final acabamos con Jaime Gil, ¿por qué nos has hecho tu titular y qué opinas del tema? ¡Ay, me salta Daniel! Exacto, Daniel. Bueno, pues vamos con Jaime después, Daniel, no pasa nada. Vale, bueno, yo he planteado que había una participación histórica porque así los datos lo han reflejado. Cuando las cosas con esa participación iban favorables a Trump ya se anunciaba ganador, pero luego cuando las cosas se cambian y Trump va perdiendo es cuando aplica la estrategia. Debemos recalcar que Trump es un gran estratega. Y aplica la estrategia de nombrar un fraude electoral. Un fraude electoral para poner a su oponente ante una victoria sucia y ante una victoria desmedida, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene que hacer Trump y lo que tiene que hacer más bien la sociedad estadounidense es que se deje decidir y que se deje contar a todos los votos y no se haga caso a esta estrategia marketingiana que está haciendo Trump. Muy bien, pues hoy estoy siendo breves, ¿eh? Se nota ya la experiencia. Vale, pues al final acabamos con Daniel, que parece que lo ha hecho a propósito. Es que nos ha dicho un titular que a mí me ha soplado mucho, y es el de plebiscito para Trump. Así que, bueno, Daniel, cuéntanos por qué ha sido esto, ¿por qué crees que esto es así? No, yo lo he planteado en el sentido en que estas elecciones se comentó que serían un plebiscito entre Trump o no Trump. Y el resultado de estas elecciones lo que deja sobre la mesa es que la América que votó a Trump en 2016 no solo sigue vigente, sino que ha reforzado su apoyo, porque como bien ha comentado Jaime, la participación ha subido muchísimo, pero no solo del lado de aquellos que quieren echar a Trump del poder, sino del lado de aquellos que quieren que Trump siga en el poder. Por tanto, el plebiscito, es decir, el hecho de estamos en contra de Trump, no ha sucedido. Quiero decir, la gente ha seguido apoyando a Trump. Es cierto que la cosa está por unos muy pocos votos. Igual que en 2016, la victoria de Trump estuvo por muy pocos votos. Todavía no sabemos quién va a ganar las elecciones. Quedan muchos meses, quedan muchas semanas, queda mucho conteo. Habrá seguramente una judicialización del proceso electoral. Por tanto, igual nos sorprendemos y
en enero tenemos el presidente que quizá no parecería el más obvio a estas alturas. Por tanto, yo creo que este plebiscito lo ha ganado Trump independientemente del resultado final de las elecciones y de si sigue o no siendo presidente de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, a partir de aquí, si alguien tiene una intervención, que me lo diga, porque no he visto turnos de palabra. Así que yo iré diciendo cosas, ¿vale?, que me han ido llegando y, bueno, a ver si podéis, si queréis comentar. Por ejemplo, Daniel me ha dicho el tema de la cuteza, de cómo se cuenta los votos en Estados Unidos. Y yo quería si podías compartir un poco más sobre este tema, ya que hay muchas personas que me han dicho durante estos días que cómo puede ser que la primera potencia mundial estén 4 o 5 días contando los votos. Pues porque hay muchas, los encargados de recontar en muchos estados están a cargo de las élites, y al final pues les interesa que se demore, que se pare, que esperamos hasta aquí, vamos a ver qué dice el sistema judicial en X estado. Y a mí me parece, yo lo que no puedo entender, o sea, yo puedo entender que lleguen los votos el día de las elecciones, yo lo que no puedo entender es que lleguen después, o sea, alguien lo puede entender. O sea, para mí no es que vaya a haber Trump o no, es que no me parece una cosa razonable. O sea, si a alguien le parece razonable que 4 días después lleguen los votos por correo, o sea, a mí no me parece razonable. Estamos hablando de una cosa que no es transparente, no es higiénica democráticamente hablando. O sea, los votos se cuentan el día de las elecciones. Los votos llegan el día de las elecciones. Yo quiero decir una cosa, aparte de esto, decía Paula que hablaba del voting suppression en no me acuerdo en qué sitio, ¿vale? Yo lo que llamaría voting suppression es a qué inacertadas fueron las encuestas. Eso yo le llamo voting suppression. A cómo la CNN manipuló las encuestas para ver un resultado que al final no ha sido, ¿no? Eso yo le llamaría voting suppression. Sí, está. Ah, vale. Paula, para responder. Vale, Paula y después Juan. Sinceramente no entiendo que tienen que ver las encuestas de nadie, CNN, Fox, de nadie, con el voter suppression. El voter suppression, y tú lo sabes, Daniel. Yo le llamaría voting suppression a manipular las encuestas. No os interrumpís. Mira que te lo he dicho antes de empezar. No, ya, las encuestas es una cosa, que las encuestas se equivoquen, otra cosa. Y cómo o con qué intención están hechas es otro tema. Yo no he hablado de encuestas en ningún momento. Yo he hablado de que en determinados sitios de Estados Unidos se ha hecho un esfuerzo tácito y muy, muy adusto para que ciertas personas no pudieran votar. Y hay pruebas por todo el estado. Y esto no es de estas elecciones, se ha hecho toda la vida de Estados Unidos. Pero desde que todo el mundo, en principio, tiene derecho a voto en Estados Unidos, es mucho más claro. Y podemos ver en estas últimas elecciones, por ejemplo, como, por ejemplo, se han purgado votantes del registro electoral sin razón, sin avisar que se había purgado, por lo tanto, hay votantes que han ido a votar y se han encontrado que no estaban registrados, que en determinados sitios los republicanos han puesto buzones de votación falsos, que eran réplicas exactas de los buzones reales, sin avisar, y la gente pues ha votado en ellos sin darse cuenta, colas de más de 12 horas, para ir a votar, que gente que puede pertenecer a una minoría o no, simplemente gente blanca de clase media no puede permitirse según qué esperas porque tiene una familia, tiene cosas que hacer en casa, tiene trabajo y no puede faltar tanto tiempo. Pero esto afecta sobre todo a trabajadores con horarios mucho más extensos que normalmente pertenecen a ciertas minorías que, como decían antes mis compañeros, se presuponen demócratas, que como hemos visto no tiene por qué, pero se presuponen demócratas. Bueno, era solo eso. Vale. Pues tenía palabra de Juan. Sí. Empezando por el tema de cómo se cuentan los votos, hay que remarcar que no hay una forma en Estados Unidos de contar votos. Hay 50 formas de contar votos y cada estado tiene sus peculiaridades, cada estado tiene sus métodos, en cada estado se requieren ciertos documentos que en otros estados no te requieren ciertos documentos. Hay estados donde se te registra para el voto de forma automática, hay estados donde tienes que solicitarlo días antes, hay estados donde puedes solicitarlo el mismo día de votar. Y eso no son estados demócratas o estados republicanos.
Esos son cualquier estado, y hay estados demócratas que están tardando mucho en contar los votos, como pueden ser Pensilvania o como, bueno, Michigan ya no, pero como puede ser Pensilvania o Nevada, y hay estados republicanos que también están tardando mucho en contar los votos, como son Arizona y como son Georgia, que tienen sus gobernadores republicanos. Y es curioso cómo se dice que, claro, que el voto que se está contando ahora es un fraude o no es transparente, ¿no? Y lo que más curioso me resulta de todo esto es que Trump ha presentado ante tribunales recursos para que se pare de contar el voto en Georgia, en Michigan y en Pensilvania y en algún otro estado seguro que también, pero en cambio en Arizona no lo ha hecho. Siguiendo esto de Trump y sus seguidores, ¿se han visto manifestaciones de seguidores de Trump delante de colegios electorales en Pensilvania gritando paren de contar? Y en Arizona se han visto votantes de Trump gritando cuenten nuestros votos. Aquí para unos hay fraude en unos sitios, capó un sentido de la palabra, de en plan que cuentan más votos, y hay otros sitios donde no cuentan votos. Y esto también se desmonta viendo que si los demócratas realmente hubieran querido hacer fraude de voto, ahora mismo habría una mayoría demócrata en el Senado y no ha sido así. Pues es igual de legítimo. Acabo muy rápido. Los votantes no tienen culpa que Correos, infrafinanciado expresamente por Trump, no envíe a tiempo sus votos. Vale, pues ahora tenía también turno de Daniel. Sí, bueno, yo sobre el tema del voto por correo, la verdad es que el pormenor, el detalle de cada estado, lo cierto es que lo desconozco. Al final, esta estrategia de Trump de judicializar el voto por correo no es nueva, ya lo venía comentando desde hacía muchas semanas, y por tanto, seguramente veremos el tema en los juzgados y veremos lo que sucede. No es algo raro tampoco. En Estados Unidos ha habido otras ocasiones y tenemos un caso reciente en el 2000 donde la Corte tuvo que intervenir y tuvo que aplicarse un recuento para los votos en Florida, y al final acabó ganando George Bush cuando al principio parecía que había ganado Al Gore. Por tanto, el tema judicial es perfectamente legítimo, lo puede utilizar Trump, veremos lo que deciden los tribunales, veremos lo que pasa con los recuentos en Wisconsin y en otros estados. Hay estados que no le han dado la razón, hay cortes que no han dado la razón, perdón, en Georgia me parece que ya le han denegado la suspensión del recuento. En Pensilvania, sin embargo, han aceptado la paralización del recuento hasta que puedan participar los apoderados, no sé el nombre exacto que tienen en Estados Unidos, del Partido Republicano, para observar cómo se están haciendo estos recuentos, y por tanto veremos qué sucede. El tema del fraude, pues bueno, el tema del fraude puede pasar en cualquier elección y lo hemos visto en muchos países. Por cosas similares, en Bolivia se puso el grito en el cielo y al final, en fin, el presidente acabó saliendo del país por patas. Ya veremos si al final esto es similar o no. Y en Estados Unidos ha habido casos sonados, como por ejemplo en las elecciones de 1960, donde aunque no se recurrió a los tribunales, sí que hubo sospechas en su momento de que el Partido Demócrata había hecho fraude electoral en una contienda tan significativa como fue la que llevó a Kennedy como presidente de Estados Unidos. Y eso que había perdido en voto popular, por cierto, era que saca también el tema del voto popular. Kennedy perdió en voto popular, pero ganó en voto de los estados, ¿no? Y después, haciendo un vaciado de otras cuestiones, yo creo que lo más relevante de estas elecciones es que se vuelve a poner sobre la mesa que las encuestas no funcionan. Han demostrado otra vez que, a pesar de darle a Joe Biden una ventaja de 10 puntos en muchas encuestas, al final ha estado igual de reñido que estuvo en 2016. Esto, la verdad, es que pone de manifiesto ciertas cosas. No sé si es una cuestión de que las encuestas fallan o es una cuestión de quién hace las encuestas y con qué finalidad hace unas encuestas que pueden estar sesgadas. Y en segundo lugar, y ya para acabar, dejar claro que en América hay dos Américas. Dos Américas igualmente legítimas, que tienen dos formas de entender la política estadounidense y que tienen razones que se hunden mucho más allá de Donald Trump. Donald Trump no es el causante de estas dos Américas, es un reflejo, es una consecuencia indirecta de que existan estas dos Américas. Y por tanto, pase lo que pase, habrá que trabajar sobre la idea de que América ya no es la América de hace dos décadas, sino una América completamente nueva. Vale, si alguien se alarga mucho, como es el caso, después le avisaré un poco antes, ¿vale? Tranquilos que todos más o menos intentaré que todos igual. Tenía un turno de Daniel Cardama de antes. Sí, vale, yo voy a contestar rápidamente, vale.
Me encanta cómo Paula sigue intentando desviar la atención de los líos del norte con cosas, con debates que se han visto en Twitter de cuatro fanáticos y tal. Vamos a ver, el lío está en el recuento que está viendo en el norte, no en las cajas falsas de Pandora. O sea, centrémonos en dónde está el lío ahora mismo. Y yo voy a recalcar una cosa. La sorpresa al final ha estado en que no ha habido tanta paliza. Al final ha habido lo que ha habido. Y a mí me sorprende, por ejemplo, en Florida. Florida, yo había encuestas que le daba 10 puntos por delante a Biden. Y ahí hemos estado. De hecho, Florida ahora mismo es un estado mucho más sólido para los republicanos que Texas. Me parece que para ahora todas las urbes tienen por lo menos de entre 30 a 20 puntos de ventaja de los demócratas. Y en el caso de Miami, solo es una ventaja de 7 puntos. O sea, es realmente... Después lo vamos a ver un poco más interactivamente. Pero acabemos con la falsa... Y por cierto, y quiero dejarlo ya claro, porque he visto... sobre todo de no de gente en concreto por aquí, pero sí que comparten ideas, ¿no? O sea, me parece bien que los progres quieran ser progres, pero me parece un poco feo que se apoyen de una base social como la gente deplorable, o la gente, perdón, con menos recursos, y al final, me lié por la traducción en inglés, ¿vale? Y acaban llamando a toda la gente, acaba votando a Donald Trump, acaba votando al Partido Republicano, que es gente... pues eso, con rentas más bajas, con que están en estados más rurales, que tienen menos estudios universitarios, analfabetos, gente que está en otro ritmo de la vida. O sea, yo no entiendo. O sea, ahora de repente se han vuelto clasistas los progresistas. No entiendo. Vale. Tenía también ahora, no sé si Sergio quería hablar. Espera, ¿por alusiones? Vale, espera, Sergio y Paula, tenía este orden. Yo le agrego a Paula por alusiones, si quiere. ¿Sí? Vale, pues Paula, tú. Sí, gracias, qué rápido. Sí, sí. Daniel, por favor, no me interrumpas. Pero perdóname una cosa, ¿acabas de llamar deplorable a la gente de clase baja? No me interrumpas. Espera, un momento. Ahora te voy a responder, dale, tranquilo. A ver, ha sido un poquito raro. Y también lo ha sido lo de utilizar el progre como insulto. A ver, si consideras como algo malo luchar por los derechos sociales, pues lo siento, soy de las malas. Sacando el tema de las encuestas, yo sé que te gusta meterte conmigo, no pasa nada, pero yo no hablaba de eso, hablaba de derechos sociales únicamente. Y eso ha sido mi réplica, luego hablo el turno que quería hablar y dirijo la palabra a Sergio, que tan amablemente la ha cedido conmigo. Vale, pues vamos con... Bueno, Daniel, ¿quieres responder? Brevemente. Sí. Muy brevemente. Lo siento, dije, deplorable en inglés americano se conoce a la gente que tiene las condiciones más de pobreza extrema, ¿vale? No es un insulto, ¿vale? Quiero recalcarlo. Ah, porque a lo mejor la traducción literal es liosa. Vale, pues eso, vale, pues vamos con Sergio y después con Jaime, que tenía pedido turno de palabra. Ya os digo, si alguna vez nos veo, me lo escribís. Deplorable, Daniel, gracias por la aclaración, pero vamos, que la izquierda y los progres faltosos ante la gente con pocos recursos, ahí haya quedado claro. De hecho, y es conecta con lo que comentaba antes, la estrategia de Trump, que comentamos también la semana pasada, que yo mencioné del penúltimo contra el último, totalmente equivocada. Además de salirse del Acuerdo de París o de un montón de medidas, por ejemplo, contra la lucha contra el cambio climático, que ahora mencionaré, bajo la presidencia de Donald Trump se han cerrado hasta 17 empresas de industrias, vamos a decir, pesadas, de aquellos trabajadores supuestamente que se suponía que apoyaban a Donald Trump. Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta durante este mandato que esa estrategia del penúltimo contra el último no funciona. Comentábamos otro día también, votantes hispanos, no son un bloque, es verdad, ahí se equivocó el Partido Demócrata y yo lo reconozco, lo creo, pero me parece una estrategia muy, muy desafortunada. Y por concluir, contestando a Lutero Eliseri, estoy de acuerdo en que puede que haya dos Américas, por eso comentaba antes que ahora mismo Biden tiene una situación bastante complicada para gestionar el país cuando finalmente le den los votos para haberse proclamado presidente. Vale, muy bien, Sergio. Creo que le daremos el premio al que se hace, el que hace las intervenciones más en el tiempo establecido. Vale, tengo turno de palabra también de Jaime, de Joan. Bueno, tenemos muchos turnos de palabra, así que Jaime, adelante. Vale, bueno, yo lo primero que quería recalcar es que Trump lo que es un showman.
es un estratega y bueno, y sobre lo que ha dicho Daniel Cardama, bueno, efectivamente, Trump, al ser un estratega, lo que utiliza es a los pobres para comerles el oído y luego dejarles vendidos. Porque a los pobres, si uno se les quiere ayudar, se aplican políticas sociales, se aplican sanidad pública, se aplica una educación pública, ¿vale? Entonces, lo que Trump es un impostor y un vendedor. Vale, se queda a gusto. Vale, no me lo esperaba. Vale, vamos con Joan, que lleva un rato esperando. Después vamos con Elitegui y después vamos con Cardama. Sí. Yo esperaré no alargarme mucho. Siguiendo con lo de Trump, ¿no? Eso, y lo que ha dicho Sergio, que Trump, y hay gente por Twitter, que todo el mundo sabemos cómo es Twitter, hay gente por Twitter tildando a los votantes de Trump de ser retrógradas, de no tener estudios y casi de ser analfabetos. Hay que recordar que esa gente son la que debería ser la base del Partido Demócrata. Clase trabajadora, gente que tiene dificultades y gente que sufre para tener un trabajo y que son los que realmente los pasan mal, que no es la gente que vive en los suburbs que se están volcando con los demócratas. Y es por eso que en mi titular he dicho que los demócratas tenían un problema, porque los votantes de los suburbs que tienen ahora, cuando el Partido Republicano presenta candidatos moderados, ganan. Y hay un condado, ahora mismo no recuerdo el nombre, al lado de Filadelfia, donde Biden está ganando por 3 puntos y en el Congreso, en ese mismo condado, un representante moderado republicano está ganando por 17 puntos. Siguiendo la alusión a eso, los demócratas, hasta que no presenten un candidato que, como bien ha dicho el compañero, un candidato puramente progre, no se comerán un tostón en las áreas rurales del partido del estado. Bueno, más que nada porque Bernie Sanders, donde sacaba sus mejores votos, no eran en 2016, digo, no era en grandes ciudades, sino que eran los pequeños pueblos que había repartidos principalmente por el Midwest y la costa oeste. Y eso que también comentaba, que por mucho que Trump sea un showman y sea un populista, empezó una guerra comercial con China que le ha costado miles de puestos de trabajo en Iowa con los aranceles que impuso China al maíz y en muchos otros estados, sobre todo del Rust Belt, que era seguramente la razón por las que ya no sean tan rojos como hace 4 años. Vale, pues tiempo y después te sacaré un poco. Vale, vamos con después de Joan. Daniel Elizegui, que también venía turno de palabra hace un ratillo ya, yo creo que se ha tomado ya una caña y todo. Yo por recapitulando un poco, yo insisto en que no veo que haya cambiado en absoluto el panorama desde 2016. Yo estoy oyendo algunas intervenciones en las cuales se ve como el votante ha castigado a Donald Trump de alguna manera, y lo cierto es que no es así. Al final, los porcentajes de voto, la diferencia de voto popular entre Donald Trump ahora y el candidato demócrata sigue siendo la misma, un 2%. Han aumentado los números absolutos de votantes, pero al final Donald Trump y el candidato demócrata tienen en voto popular la misma diferencia. De hecho, Donald Trump ha ganado en algunos feudos más votos, y igual que los demócratas han ganado más votos. Yo también me pregunto qué ha pasado con los votos, con los 2 millones de votos del Partido Libertario que han desaparecido respecto a 2016. La verdad es que no domino exactamente cuál es la sociología del votante del Partido Libertario, pero creo que aquí también hay una clave quizá de lo que ha sucedido en estas elecciones y cómo algunos estados han cambiado de voto. Yo creo que se consolida un poco la imagen de lo que había comentado en el debate anterior sobre el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ha construido toda su estrategia electoral en base a las minorías, unas minorías que realmente quizá no quieren considerarse a sí mismas como minorías, sino que quieren formar parte de lo que sería la normalidad de ser un estadounidense. Y eso significa sentirte estadounidense sin necesidad de ponerte una etiqueta más allá de tu propia ciudadanía, cosa que me parece muy democrática y muy normal en un país como Estados Unidos. Al final, los republicanos también están equivocándose en su estrategia de convertirse en un partido de la vieja América, de la América que era hace 20 o 30 años, una América que ha cambiado y que desde luego está viviendo unas condiciones mucho peores que las de sus padres, pero que eso no significa que el Partido Republicano tenga que cerrarse exclusivamente a representar a ese tipo de votantes. Yo la pretensión de humillar a un candidato respecto a otro no la comparto. Yo la verdad es que desconozco cómo es la personalidad real de los dos candidatos, porque al final son políticos y lo que hay que juzgar de los políticos es su
expresión política, sus políticas públicas, y a mí la verdad es que no me parece que ninguno de los dos sea ni un villano ni un ángel. Sencillamente son personas que representan a unos intereses y que tienen un programa político muy concreto. Y sus votantes son perfectamente legítimos unos y otros, y cada uno tiene sus intereses. Si a los republicanos les votan en las zonas rurales, pues será por alguna razón, será porque el Partido Demócrata no defiende sus intereses como lo hace el Partido Republicano. Y si a los demócratas les votan en las grandes ciudades, será por alguna razón también, porque sus intereses no coinciden con los de los republicanos. Por tanto, esa pretensión de humillar tanto a los candidatos como a los votantes me parece equivocada y creo que precisamente ahonda en el debate de la polarización en la cual nos encontramos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque al final Estados Unidos es en parte, nos guste o no, un reflejo de la sociedad occidental. Y esa polarización, esa criminalización del adversario político, esa cosa que me ha gustado, por cierto, en el discurso de Biden, y quizá lo podremos comentar más adelante, pero Biden ha hecho un ejercicio dialéctico, al menos, de destensionar una política estadounidense muy tensionada, en parte también por su propia campaña. Vale, tiempo, pues, también te tardo un poco, pero no pasa nada, porque también ahora tiene pinta que hablará Daniel y tiene mucho a responder. Quería deciros, lo del voto libertario, Daniel, que lo has dicho, es verdad, ha habido un bajón espectacular, juntamente con un personaje que salió hace una semana, que es Joe Hawkins, el candidato verde, que Sergio lo va a conocer, y también algunos verdes que nos están viendo por YouTube, que me consta que sí, porque han sacado un resultado muy malo, y es verdad que estos votos, que parecía que no son tantos, pero con tanta igualdad son muy importantes. Vale, un 2% no es nada. Sí, un 2% puede decidir Pensilvania, por ejemplo, que ahora mismo quería deciros que ha subido un poco el recuento y está a 100.000 votos Trump de Biden. Vale, están en 83%, creo, una cosa así. Vale, pues vamos con Daniel Cardama, que tenía una bastantes alusiones. Vale, vamos a ver, por favor, de intentar de dejar de usar de arma arrojadiza a los deplorables, lo vuelvo a repetir, la gente pobre, la gente que vive en zonas más rurales, la gente no necesariamente tiene que volverse demócrata porque, uy, les van a ayudar más. ¿Sabes por qué los pobres votan a los republicanos? Porque quieren dejar de ser pobres, quieren ser una clase media pujante, una clase media que pague menos impuestos, una clase media donde tengan oportunidades laborales, que me parece que, no lo apunté, pero alguien dijo que se habían destruido millones de puestos de empleo. Yo no sé si sabes que Trump tiene el récord en el ratio de desempleados, es decir, el que cuando menos ha habido en los últimos 100 años ha sido con Trump. O sea, ¿qué millones de desempleados han nacido? O sea, por favor, no mintamos, ¿no? Y dejemos claro una cosa, a Trump no ha perdido las elecciones realmente por su voto mayoritario, ¿no? Que es los hombres blancos, ¿no? Ha subido en todos los demás y ha bajado en el porcentaje de votos de hombre blanco. De hecho, ha subido mucho en los hispanos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Florida, ¿no? Entonces, por favor, yo digo que no necesariamente los demócratas tienen que apoyarse. Aparte, ¿por qué los demócratas tienen que ir a por los votantes pobres? Son el partido de las élites, son el partido de los ricos. Ya vemos que todas las rentas altas le votan, todas las ciudades le votan. Es el partido de las élites, de la gente acomodada, de la progresía americana, que está al servicio de los intereses de Wall Street y de los intereses de la gente poderosa, ¿no? Entonces llega Trump, que es un hombre que parte en dos esa tendencia. Y es un hombre que es un hombre que está a favor de la clase media, de la clase trabajadora, y eso es realmente lo que, por eso gana donde gana. Y muy importante que los hispanos saben perfectamente que a lo mejor no les gusta mucho Trump y no les gusta mucho el Partido Republicano, pero por ejemplo en este segmento que son los cubanos nunca perdonarán a que Obama se fuera a dar la mano con el dictador, y eso no lo van a perdonar en la vida. O sea, no lo van a perdonar en la vida, porque son gente que ha venido en cayuco. No ha cogido un avión o ha pasado un muro, no, en cayuco. Entonces, por favor, un poco de respeto a los hispanos, porque ahora parece ser que los hispanos de un sitio son buenos y los de otros ya no son tan buenos, ¿no? O sea, que un poco de respeto a los votantes, porque son tan legítimos, estudien o no, tengan carreras o no, o ganen más o ganen menos. Vale, tengo palabra de Paula. Yo creo que no se ha faltado respondiendo a Daniel al respeto a ningún votante. Y de hecho, el único que ha llamado deplorables y pobres como algo malo no hemos sido los demás. Pero bueno, yo venía a hablar de dos cosas. Primero,
Quiero hablar de cosas buenas que creo que han pasado en estas elecciones, que parece que todo es malo, pero también han pasado cosas buenas, y también de la demográfica latina, porque veo que hay mucha confusión. Sobre las cosas buenas, hay que decir que es seguramente la elección más favorable para la comunidad LGTB. Es la primera vez que una alta legislativa es una persona trans. Eso creo que es muy positivo, y también es la primera vez que hay tantos miembros en las cámaras representativas de la comunidad LGTB. Solo son 11, pero es más que nunca, con lo cual creo que es destacable. Además, Alexandria Ocasio-Cortez, Omar, Presley y Talib han vuelto a salir con comodidad, y eso también hay que valorarlo. Que aumente la diversidad en cualquier cámara siempre es un motivo de celebración, a mi entender. Además, muchos estados han legalizado la marihuana y otras drogas de uso recreativo, y eso, al margen de cómo te sientas tú personalmente con las drogas, eso ya no entro, creo que es bueno porque va a conseguir decriminalizar mucho a cierta parte de la población, mayoritariamente negra, que está cumpliendo condenas por cosas tan, tan pequeñas como fumarse un porro. Sobre el tema de los latinos... Es verdad que quizá estas elecciones, más que las anteriores, han votado los latinos más a Trump, pero yo quiero recordar que la población latina estadounidense mayoritariamente vota republicano desde 1972. Desde 1972 los latinos favorecen a los republicanos desde Nixon. No, ni bien ni mal, es simplemente un dato demográfico. Los latinos que suelen ser gente que es inmigrante directa de primera generación o indirecta, pero con contactos con primera generación, son gente muy religiosa, con valores familiares muy profundos, insisto, ni bien ni mal, simplemente es así, y esos valores se ven representados en su entender mejor por el Partido Republicano. Entonces, más que una cosa de pobre, no pobre, blanco, no blanco, yo creo que tiene que ver más con los valores intrínsecos de la población, que insisto, les llamamos latinos, pero es que son una población muy grande, porque estamos hablando de toda Latinoamérica y el Caribe, son mucha gente, no tiene nada que ver un puertorriqueño con un venezolano, con un argentino, con un colombiano. Entonces, creo que parte del problema es que la gente se entesta en llamar a los latinos como un único grupo, cuando son en realidad un grupo muy diverso. Vale, tengo una pregunta que la digo ahora, que si no se nos pasa el debate, que tenemos por el chat para Paula, es que ¿qué valor añadido o mérito político tiene ser trans? ¿Qué valor añadido político? ¿Cómo? Bueno, lo que has comentado de que es la primera... Ah, vale. O sea, ser trans en sí, igual que ser heterosexual, blanco o cualquier cosa, no tiene un valor intrínseco en sí, simplemente es como eres. Pero lo que sí tiene valor añadido, no a nivel político, pero sí a nivel social, es que alguien con lo que podemos considerar algo que socialmente no es aceptable mayoritariamente, no digo a nivel personal, cada uno tiene, pero a nivel personal no entro, pero socialmente ser trans no está bien visto, lamentablemente. Entonces, que una persona trans haya conseguido esto, significa que la sociedad está avanzando y dice mucho favor sobre la gente que lo ha votado, porque estamos yendo hacia la igualdad. Pero como esto, como todo, porque JFK, Roosevelt, me he confundido, disculpa, que iba en silla de ruedas, se consideraba que su hándicap no le iba a permitir ser presidente porque la gente no confiaría en alguien que estaba discapacitado, y cuando consiguió ser presidente, a pesar de ello, que no es, insisto, no es nada malo, simplemente que la percepción social es mala en ese aspecto, significa que la sociedad está avanzando. Por tanto, valor político no, pero valor social muchísimo, porque hace que una comunidad que está marginada y que es una minoría salga adelante y sea visible y esté mejor. Y eso siempre hay que celebrarlo. Vale, me hace una segunda pregunta, me disculpáis, por favor, muy breve, ¿vale? Muy breve, porque, bueno, ya que tenemos gente en el chat, queremos que preguntéis, así que os tenemos en cuenta. Y es que si no te has planteado que seguramente habrá ocupado el lugar de una mujer. Es que esa persona es una mujer. Vale, pues bueno, aquí tenemos para otro debate, ¿vale? Yo puedo estar más de acuerdo o menos, no voy a decir mi opinión. Pero hay para otro debate, así que bueno, ya dejámosla para otro día. Así que tengo turno de palabra para Joan. Sí, empezaré por siguiendo un poco, apuntando cuatro cosas sobre esto, ¿no? Yo creo que si se mira un poco al fondo de la habitación, se ve que... formo parte del colectivo LGTB y creo que para las personas que formamos parte del colectivo es muy importante tener a estos referentes en lugares de responsabilidad política. Yo, por ejemplo, me viene a la cabeza, hay dos congresistas nuevos de Nueva York que no solo
son que han conseguido ser a la vez los dos primeros congresistas negros y gays a ser elegidos para el Congreso. Recordar también que Pete Buttigieg, el primer candidato abiertamente homosexual del Partido Demócrata con opciones reales de ganar la nominación, ganó en Iowa y ganó en las zonas rurales de Iowa. Y eso para la comunidad LGTB es un gran avance, demostrar que no solo la comunidad está bien aceptada en las ciudades, sino que también avanza de forma muy positiva en el campo. Dejando esto, volviendo al tema de que el Partido Demócrata, no sé cómo ha dicho antes, que la clase trabajadora vota a Trump porque quiere salir de la pobreza. Y Trump no ha conseguido nada eso. Trump ha creado lugares de trabajo, sí, pero no ha creado lugares de trabajo en las manufactorías, como prometió en Michigan, como prometió en Pensilvania. Si lo hubiera hecho, hubiera ganado en estos estados. Y de momento, en Pensilvania no se sabe, pero en Michigan no lo ha hecho. Se dice que espera, no, argumento más esto porque creo que es importante. La guerra comercial que empezó con China, que era su principal baza para sacar pobres del Rust Belt, le salió mal porque los aranceles subieron, los precios subieron y esas deslocalizaciones de las fábricas que quería evitar solo se han aumentado. Y ligando esto con lo que el Partido Demócrata es el partido de las élites, es verdad. Ahora mismo el Partido Demócrata es un partido que lo votan dos demográficos distintos. Los suburbs ricos y las minorías, sobre todo afroamericanas. Pero las personas, y se ve en la exit poll de estas elecciones, las personas que con más de 100.000 dólares y que ingresan más de 100.000 dólares al año han votado por el Partido Republicano en un 54% de los votos, mientras que solo un 43% para los demócratas. Mientras que los que cobran menos de 50.000 dólares lo han hecho un 42% por los republicanos y un 57% por los demócratas. Solo les falta a los demócratas expandir su discurso, claro, hacia la clase obrera en las zonas rurales y dejar de vivir en el monopolio, por decirlo de alguna forma, que centra en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Ah, que dice Joan, quiero dar un dato muy interesante, y es que, por ejemplo, en Filadelfia, que es una ciudad, bueno, ya se ha visto que es una ciudad, entiendo, pero bueno, es una de las grandes ciudades también de Estados Unidos, el voto para Joe Biden es del 80% y el voto para Donald Trump es de un 20%, que se ve claramente lo que acaba de comentar aquí, y le animo a la audiencia que si le parece interesante que vaya mirando especialmente las ciudades de Estados Unidos, porque los datos son espectaculares. Espectaculares es que aquí en España no veréis algo así, un tanto apoyo a un partido. Así que vamos, que tengo turno de palabra de Daniel, pero primero Sergio, hace tiempo que no habla y creo que también alguna cosa tiene que decir, y después vamos con Daniel, ¿vale? Si te parece bien. Genial, lo primero... Perdón. No, Daniel Cardama, que no lo había dicho que Daniel era, Cardama. Vale, pues Sergio, adelante. Lo primero, Paula Quílez, me piden que te aplauda y lo hago, encantado, porque me ha encantado a mí personalmente también la respuesta de una persona trans, es decir, una mujer trans, pues es una mujer. Eso para empezar. Para seguir entrando en harina de lo que se ha comentado por aquí, como decía antes, es verdad que ahora mismo hay dos Américas, es un país muy dividido, por eso decía que la tarea del futuro presidente va a ser muy difícil y muy difícil de gestionar. Ahora bien, por favor pido, evitemos caer en la equidistancia. Hay dos Américas. La semana pasada comentábamos desde el movimiento Black Lives Matter hasta muchísimas otras cuestiones étnicas y raciales. Hay una parte del electorado de Donald Trump a los cuales pidió que, hey, stay back, stay alert, que son los Proud Boys. Y es una parte nada desdeñable. Es decir, hay una, quiero pensar que muy pequeña parte, por eso decía el otro día que hay tantísimo votante republicano avergonzado que ha contribuido a que por fin se eche a este señor de la Casa Blanca. Hay una pequeña parte, decía, estos Proud Boys y demás gente, por llamarlos de alguna manera, que son supremacistas blancos, que le niegan sus derechos a otras personas meramente a existir. Cuando decimos que hay un discurso identitario, claro que lo hay, por parte de estos supremacistas blancos, no por parte de la comunidad hispana, que ya hemos dicho que no es un bloque homogéneo, no por parte de los activistas que salen a la calle a decir, hey, que me estás matando porque soy negro. No, cuidado. La política identitaria, por eso decía antes, con la estrategia de los penúltimos contra los últimos, cae de parte del bando del Partido, perdón, Republicano. Por cierto, para terminar, el Partido Republicano, con votantes blancos,
mayores, heterosexuales, muy religiosos. Es verdad que muchos de ellos en las zonas rurales. Y esos votantes que han puesto a este presidente de este gobierno, para terminar, que se pueden contar hasta 131 medidas, como mencionaba antes, contra la lucha contra el cambio climático, ha llevado a cabo. Poco después de ser elegido presidente, prometió que saldría del Acuerdo de París. Ayer mismo sacó a los Estados Unidos de América del Acuerdo de París. Vaya presidente, menos mal que se vaya. Vale, pues, Cardama. Bien, yo voy a dejar ya de meterme en esta pelea de, bueno, si queréis a usar de arma arrojadiza a la gente que tiene menos dinero, pues utilizarla, allá vosotros con vuestras conciencias. Voy a mostrar una serie de datos importantes a tener en cuenta en varios, que son bastante remarcables. Lo voy a hacer compartiendo pantalla, ¿vale? Vale, yo quiero remarcar varias cosas. Es cierto que en varios estados del país, sobre todo en los que tienen grandes urbes, como California, como en Seattle, como en hemos visto que en todas las urbes demuestran los demócratas, pero hay una clave que yo creo que va a marcar tendencia, sinceramente, para muchos años, y es que en Florida, en lo que es la ciudad de Miami, hemos visto que ha habido un cambio muy importante. Hillary Clinton sacaba 30 puntos de ventaja, que es lo normal en todas las ciudades, a los republicanos, y los republicanos han pasado esa ventaja a solo 7 puntos. ¿Esto qué significa? Que hay un cambio de tendencia, así como también hay un cambio de tendencia en Texas, que cada vez se va apretando más el cerco. Como vemos aquí arriba, la diferencia ya solo es de 8 puntos porcentuales, es decir, podemos estar ante un cambio en Texas, no lo creo, pero bueno, podemos estar ante un cambio en Texas, pero también estamos sufriendo un cambio en Florida. Más cosas importantes, yo creo que lo que pasó en Wisconsin viene de este condado, el condado de Milwaukee, ¿no? Es una ciudad donde la diferencia se ha agrandado hacia los demócratas y se ha acabado por decantar la balanza. ¿Qué puede pasar? No lo sabremos. Y sobre los estados que quedan así por asignar, en Arizona quedan bastantes condados importantes por recontar, como vemos aquí donde está la ciudad de Tucson, que todavía queda un 9% del voto estimado, aquí todavía queda un 15%, donde está Phoenix, y quedan bastantes feudos republicanos con bastante porcentaje de voto, como vemos aquí el Mohave County. ¿Va a ser suficiente para darle la vuelta? Yo creo que no, sinceramente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y en Nevada, que también queda bastante voto por recontar, bueno, un 11%, queda bastante del condado de Clark, que es donde están Las Vegas, pero queda curiosamente aquí un condado muy pequeñito, donde está Carson City, más Douglas County, que tienen bastante, son bastante más demócratas, y puedes sacar esa diferencia de 8.000 votos, que es la que le saca Biden. Puede ocurrir, no sé si ocurrirá, pero lo que estamos viendo es que es verdad que las urbes tienen mucha suma, ¿no? Mucha suma de votos. Pero esta es la representación gráfica del país. Un país que se tiñe de realmente rojo. Un país que es prominentemente republicano, a lo que a extensión se requiere, pero que las urbes hacen muchísima mella. Y así como decían por ahí que los demócratas tienen que repensar su estrategia en todo esto, los republicanos tienen que hacer algo, porque si su discurso de bajar los impuestos, de ser una formación que apuesta por una desregulación, una liberalización de ciertos sectores, al final está chocando con que las élites sean más demócratas. Y yo quiero pensar que es que cuando Biden anunció la subida de impuestos a las compañías, hay grandes compañías que lo aprueban. O sea, hay grandes compañías que... voy a acabar, ¿vale? Un momentito. Vale, una frase y ya está. Apoyan la subida de impuestos porque es una forma de eliminarse competencia directa. O sea, si tus rivales tienen que pagar más impuestos y no pueden, te los eliminas. Yo puedo pagarlos. Es como pagar un canon por el monopolio, y eso lo que acaba beneficiando es a las grandes empresas y perjudicando a la clase media y trabajadora, que es lo único que se van a hacer los demócratas. Vale, perfecto. Lo habíamos comentado antes el tema del MAGA, porque pensamos que era interesante también hacer un poco de... Bueno, para ver un poco también la posición geográfica, así que gracias, Daniel, por la demostración. Y tenemos el turno de Jaime Gil y después Paula. Bueno, sobre esta última afirmación que ha hecho Daniel Cardama, de que si suben los impuestos lo que más se van a ver recaídos es la clase media y trabajadora, eso es completamente falso. Es más, es lo contrario. Si tú subes los impuestos, la clase media y trabajadora es la que más se va a ver beneficiada, que es en lo que se basa en las políticas socialdemócratas, que según tú Biden era un progre, el cual no lo es, pero es las políticas que más o menos quiere aplicar Biden.
Otra de las cosas que decías era que se está cambiando la tendencia, principalmente en Florida. Y bueno, es que, claro, yo me he visto la campaña electoral de Trump y Trump, los votantes de Trump, yo entiendo que son votantes que no se leen el programa, básicamente. No estoy generalizando, sino muchos de ellos no se ven el programa, sino que lo que vota el votante de Trump vota un vídeo de YouTube muy bonito que baila bachata, vota un bulo que circula por WhatsApp, vota distintos vídeos que sube en Facebook, ¿no? Mientras que así es como se gana el votante latino, pero el votante latino hay que ganárselo con realidad y hay que ganársela con políticas, ¿eh? Y hay que ganárselo con políticas sociales, que es lo que más va a favorecer a la clase media y trabajadora. Y esas políticas sociales, aunque no sean las que a mí más me gusten, son las que más defiende Biden. Entonces, si nos basamos en programa, veremos quién tiene el mejor programa y quién es el que mejor mira para Estados Unidos. Vale, muy bien, pues tenemos turno de palabra para, después de Jaime, Jaime, que me había pedido también, Jaime, vale, te he puesto Gil y Jaime, muy bien, yo soy aquí. Vale, pues vamos con Paula y después con Joana. Bueno, yo quería comentar que una cosa que vale la pena destacar de estas elecciones es, que lo comentaba creo Daniel antes, Daniel Elizegui, es el tema de la judicialización, es decir, a mí no me parece ni que Trump ni que nadie, o sea, si no hay realmente y hay fehacientes pruebas de que unas elecciones han tenido un fraude, llevar unas elecciones al juicio me parece anticonstitucional y antidemocrático. Entonces, que Trump quiera hacer esto me parece bastante mal, y me parecería igual de mal si lo hiciera Biden, si lo hubiera hecho Obama, si lo hiciera quien fuera, ¿eh? Cuando Bush lo hizo con Al Gore me pareció mal, me sigue pareciendo mal, y hoy en día me parece mal lo que está haciendo Trump. La justicia no tiene que dedicarse a legislar, porque no es su trabajo. Y creo que, y esto es culpa de los dos candidatos, pero sobre todo de Trump, el tensar tanto el país, electoralmente hablando, me refiero, ha hecho que haya una gran desconfianza hacia las urnas, y esto es un mal síntoma para cualquier democracia. Es decir, según las últimas encuestas, el 50% de los norteamericanos creen que lo que salga de las urnas, sea lo que sea, no será del todo, o sea, habrá pasado. Esto, o sea, la mitad de tu población no confía en tu resultado electoral, esto es muy grave, democráticamente hablando. Entonces, creo que los dos candidatos, y en general quien venga, y en cualquier país y cualquier estado, hay que trabajar por el saneamiento de la democracia y el sentido democrático. Las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales. Vale, a ver, me dicen que pida al chat que no se insulte. No estoy leyendo el chat ahora mismo, no sé realmente qué ha pasado, pero por favor, respetaros por el chat, que estamos haciendo un programa que está muy bien, estamos teniendo opiniones muy interesantes, y por favor, intentemos acabar con respeto, porque si no, todo el trabajo que ha habido de este canal y todo el trabajo que ha habido de todos los personajes y todas las personas que han venido hoy aquí, básicamente no habrá servido para nada. Así que, por favor, respetaos en el chat y, por favor, también dejadnos acabar. Vale, pues seguimos, Juan. Básicamente, lo que decía, hay dos Américas. En los dos bandos puede haber algún loco que, si no le gusta lo que acabe pasando por las acusaciones de fraude que hace cierto candidato rojo, puede hacer ciertas locuras. Y me temo que no sería tampoco, y eso me espanta mucho, no sería portada en demasiados sitios si alguien matara a alguien porque está contando votos en algún sitio. Y me temo, que espero equivocarme, le digo otra vez, equivocarme en esto. Y ahora que me he acordado, una puntualización muy, muy, muy rápida sobre Joe Biden, que como todo de momento parece, será el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Joe Biden, esta persona de Joe Biden, fue vicepresidente con el presidente que más expulsiones de inmigrantes ha hecho, así que tampoco es santo de los latinos, de forma de los latinos que puedan estar más a las antípodas de Trump. Y encima formó parte de la administración que más personas mató por bombardeos a naves no tripuladas. Así que Biden, por mucho que quieran llamarle a alguno socialista o de izquierda radical, no deja de ser un liberal que en lo social es algo progre. Vale, pues también tenía turno de palabra de Sergio, creo. Vale, pues Sergio, adelante.
Sí. Muy rápidamente, relacionado con lo que acabas de comentar, Joan Gatell, todo el rato dándole vueltas a la idea en el discurso de las dos Américas, ¿verdad? Y ahora mismo has mencionado la posibilidad de que algún loco, como decía antes, los votantes de ambos candidatos son igualmente respetables. Bueno, hay una, quiero pensar que muy pequeña minoría de ahora mismo supporters de, que apoyan al Partido Demócrata, bueno, claro, que son racistas, que están en contra del aborto, que están a favor de los recortes de derechos y libertades de personas que conforman minorías bastante mayoritarias, véase las mujeres, por ejemplo. Entonces, como decíamos la semana pasada, hay un tema identitario, creo que nos estamos equivocando, cayendo en la equidistancia. El discurso identitario del odio está cayendo de la parte más radicalizada del Partido Republicano. Y creo que Donald Trump se va a ir a su casa porque, como dije la semana pasada, hay una inmensa mayoría de votantes liberales, conservadores, que, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático se la toman muy en serio. Estamos viviendo ahora mismo una crisis de salud pública. Tenemos una crisis climática que ya no es que esté a las puertas, es que nos está haciendo literalmente subir el agua al cuello. Entonces, si la brecha del país es muy grande, que lo es, necesitamos escucha, capacidad de relajación y sobre todo los Proud Boys, no que estén aquí a ver, que desaparezcan del país, de verdad. En fin, esa minoría racista que, lo dicho, vamos a evitar caer en equidistancias, ¿eh? Aquí hay un candidato que ha acusado sin pruebas a otro de fraude, eso ya como demócrata, y no me refiero por supuesto al partido de los Estados Unidos, que como entenderéis yo soy español, sino como creyente de la democracia, creo que estaremos de acuerdo en que es una salida del tiesto sin venir a cuento de nada. Vale, pues ¿tenía algún otro turno de palabra o no? Que no os lo he visto. Vale, Daniel, tú, después pasamos, que tenemos una cosa preparada, que hemos preparado, y después vamos al momento final, ¿vale? Pues Daniel Elizegui, que adelante. Sí, bueno, yo recapitulando, sobre el tema de la judicialización de las elecciones, al final las elecciones no deberían estar judicializadas nunca. La pregunta aquí está en si realmente ha existido o no fraude, y por eso están las cortes de justicia y por eso está el proceso judicial en caso de que haya evidencias, y falta que los republicanos puedan demostrar si existen esas pruebas suficientes como para que las cortes lo examinen. Veremos si existen, no lo sé, yo no me atrevo a afirmar que no ha existido fraude hasta que no esté demostrado que no ha habido ningún fraude, y los republicanos tienen la carga de la prueba y tendrán que demostrar si realmente ha habido fraude. No me atrevo a decir ni una cosa ni la otra. Por poder ser, puede ser, evidentemente. Han sido unas elecciones muy polémicas y donde ha habido muchísima polarización, y ha habido personas que no han tenido ningún problema en hacer altercados y en ocasionar disturbios en las grandes ciudades porque no les gustaba lo que podía pasar en las elecciones. Por tanto, yo no me atrevo a afirmar una cosa o la otra. Respecto al tema de cómo tiene que ser un político, yo personalmente, haciendo hincapié en la pregunta que se ha mencionado antes en el chat, yo creo a los políticos se les ha de juzgar por las ideas que defienden, no por las características personales que tengan. Y esa es una de las cuestiones que creo que en una democracia debe ser así, porque al final somos ciudadanos y esa es una condición política que hay que tener en cuenta. Cómo seamos nosotros, hombres blancos, negros, es al final indiferente. Lo que importa es lo que defendemos y lo que creemos como personas. En tercer lugar, nos equivocamos si pensamos que en Estados Unidos existe algo así como debate socialista o igualitario. En Estados Unidos, los dos grandes partidos hablan sobre libertad y ese es el debate fundamental. Es cierto que en el Partido Demócrata ha habido un movimiento en el cual se ha incrementado el debate sobre la igualdad, y hay Alexandra Ocasio-Cortez es un buen ejemplo, y Bernie Sanders es un buen ejemplo, pero desde luego no es un debate mayoritario. Al final, los electores votan a quien le ofrece la mejor libertad o la mejor forma de ser libre en Estados Unidos. Y ese es el debate que está sobre la mesa. No hay un debate socialista en ningún caso, todo lo contrario. Y respecto a la criminalización insistente que hacéis algunos sobre los votantes de Donald Trump y Donald Trump mismo, insisto, yo dudo mucho que los cientos de millones de armas que hay en Estados Unidos las tengan solo los republicanos. Aquí en Estados Unidos la situación es complicada y no es ni de lejos tan fácil de asignar. Evidentemente, dentro del movimiento político de Donald Trump hay extremistas, desde luego, eso lo sabemos. Pero que dentro de los votantes del Partido Demócrata hay extremistas y el BLM ha puesto de manifiesto que hay violencia desde posiciones políticas encontradas a Trump, pues también está claro. Por tanto, esta dicotomía fácil, este argumento fácil y torticero en el fondo de hay unos buenos y hay unos malos, me parece que también lleva equívoco a las personas
que analizan este tipo de cuestiones. Y con esto acabo. Vale, perfecto. Ahora entramos. No sé, ¿había alguna intervención más que me he perdido? Creo que no. Y bueno, pues mira, entraremos ya en el último minuto y 20 minutos final. Y después sí podemos, porque lo estabas mirando a nivel técnico, a ver si podemos enseñar lo que tenemos pensado. Si no, pues lo enseñaremos y ya está, que tampoco no pasa nada. Creo que podréis dormir igual y no os pasará como antes en su momento. Bien, vamos a ver. Así que empezamos por el orden que he dicho en un principio, que habíamos sorteado, y Sergio va en primer lugar. Adelante, Sergio. De 1 minuto y 15, 1 minuto y 20. Estados Unidos es a día de hoy un país dividido. Creo que es una idea que ha quedado en común en el debate. Por favor, huyamos de la equidistancia. De esa división hay un responsable. De hecho, el presidente más poco responsable de la historia de los Estados Unidos. Démonos cuenta de que Joe Biden ha sido el candidato más votado de la historia de los Estados Unidos. El más carismático, el que más arrastraba multitudes, el más votado. Dejémoslo ahí. Esa división es fruto, repito por enésima vez, quiero pensar, de una parte muy, 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 muy pequeña, pero que está ahí, del electorado actual del Partido Republicano. Y eso atenta, como decía antes, contra las raíces de la propia democracia. Por eso pienso, como decía la semana pasada, que hay mucho votante conservador, liberal, de derecha, de centro-derecha, que ha votado para echar a Donald Trump de la Casa Blanca, el presidente menos responsable de la historia de los Estados Unidos, que ha llevado al país a la situación de división que tiene. Por favor, que el nuevo presidente, si es Joe Biden, que espero y deseo, pueda arreglar esta brecha y coser las heridas de este país. Vale, pues gracias. Como siempre, Sergio, yo digo que te daremos el premio de hacerlo al minuto correcto. Vale, pues vamos al siguiente, que es Daniel Cardama, que, bueno, a ver qué nos comenta. Verte con la gorra me hace gracia, ¿eh? La semana que viene ya me será complicado, la verdad. Yo voy a utilizar mi minuto para hacer una denuncia, ¿no? Porque lo llevo leyendo varios comentarios ya en las redes y me lo ha confirmado varias personas de este debate. O sea, que se está utilizando de manera deliberada a diferentes grupos de la sociedad americana como si fueran, no sé, como si fueran realmente idiotas, se le ha tildado de idiotas, que si los latinos votan a Trump porque ha subido un vídeo muy majo y como ellos bailan salsa y tal, pues le van a votar. No saben de economía, no saben de nada, son inútiles. Sí, acierta, tú asiente con la cabeza, porque tu intervención ha sido repugnante, miserable y bastante mezquina, porque los cubanos han mejorado su calidad de vida todos estos años. Por eso lo habrán votado, no porque salgan un 4 tíos a bailar. Lo que pasa es que si solo hay locos republicanos, solo hay locos que viven en el centro del país, en Alabama, que pueden llevar pistola. El resto no puede llevar pistola. La segunda enmienda dice que las armas son para todos los americanos, no para los que tengan el carnet del GOP. Así que me parece, sinceramente, las intervenciones que han tenido hoy, en concreto Sergio, Juan y Jaime, son repugnantes, repugnantes. Habéis utilizado a un segmento de la sociedad, incluso a faltarles el respeto. Vale, tiempo también exacto. ¿Paula? Llamar racista a un racista es describirlo, ¿eh? No faltarle al respeto. ¿Paula? Sí, bueno, gracias. ¿Qué decir que no hayamos dicho ya? Bueno, estas elecciones han sido y siguen siendo, porque no tenemos el recuento final, muy intensas para toda la comunidad internacional. Hemos estado todos en vilo porque lo que puede pasar es muy preocupante. O sea, ya no entro en republicano o demócrata. Trump no es republicano tampoco, es él mismo y es una persona muy peligrosa. Un país tan grande fuera del Acuerdo de París es una cosa que en el mundo actual no se puede permitir, es demasiado peligroso. Estados Unidos tiene sus propias dinámicas, sus propios ejes electorales, que son muy complejos y muy diferentes a los europeos y a los españoles concretamente. Entonces, puede que nos cueste de entender, pero no quiero dejar de remarcar que durante estos 4 años y en estas elecciones se han perdido muchos derechos sociales que habían costado mucho de ganar y que hemos vuelto a perder. No quiero dejar de recordar que en Luisiana se ha quitado el derecho al aborto a toda la población femenina y me parece muy mal que nadie esté hablando de esto, aparte de mí, que soy la chica y la que le afecta. Es muy importante seguir luchando socialmente porque los derechos se conquistan y no se da ni un paso atrás. Eso es lo que yo quiero que la gente se quede, que hay que seguir luchando siempre.
Gracias, Paula. También con el tiempo exacto, Elizegui, si quieres decirnos tu minuto, a ver si es tan sorprendente como tu primer titular. Bueno, pues acabo como empecé. Al final recalco la idea de que el plebiscito de Donald Trump ha sido un fracaso para aquellos que esperaban que la sociedad americana rechazase al que había sido su presidente o al que será su presidente todavía desde 2016. Y lo vemos claramente porque, como ha comentado Sergio, Joe Biden es el presidente de Estados Unidos más votado, pero es que a solo un 2% del voto está Donald Trump, con lo cual no sé si será el segundo más votado, pero desde luego es el tercero, creo que es el tercero, porque el segundo sería Obama en 2008, pero es el tercer candidato más votado en Estados Unidos, con lo cual, si vamos a poner hits históricos, desde luego estas elecciones lo van a ser. Y consolidarán una América que está dividida, una América que tiene contradicciones internas muy grandes, de las que Donald Trump no es ni siquiera responsable, porque hunden sus raíces en muchas décadas atrás y, por tanto, ¿cómo acabará? No lo sé, pero desde luego esto pone quizá sobre la mesa que el Partido Republicano ya no será lo que era, que el Partido Demócrata no puede seguir siendo lo que es y que las próximas elecciones todavía serán mucho más polémicas que esta. Yo desconozco si al final va a ganar Trump o no, porque al final es posible que estemos meses y haya un debate judicial, pero es muy posible que siga siendo el presidente. Por tanto, yo creo que hay que empezar a desestigmatizar a los votantes, porque eso lo único que hará es polarizar todavía más unas elecciones que deberían ser un resultado democrático. Vale, te hubiera cortado hace rato, pero bueno, venga. Acabamos ya con Jaime, no, con Jaime, con Joan, perdón, con Joan, y después vamos con Jaime. Es que los dos empecé con Jota y me río. Es eso, ¿eh? No, bueno, a ver, así como resumen un poco de cómo está la cosa ahora mismo. Biden estará 4 años, y yo lo doy ya por seguro, delante de la Casa Blanca. A nosotros la vida no nos cambiará demasiado, la verdad. A los americanos la vida no les cambiará demasiado. Lo único que le cambiará será que, a lo mejor en temas de la pandemia, que en vez de tener a un loco que culpa a Biden de querer escuchar a los expertos, a lo mejor habrá alguien que realmente escuche a esos expertos. Ha habido lo de las armas que ha dicho el compañero, que claro, que no solo los republicanos tienen armas, obviamente, pero tú miras las encuestas y una mayoría de demócratas están a favor de limitar muchísimo el acceso a las armas, mientras hay republicanos que tienen su escaño en el Congreso justamente para defender eso. Y antes Daniel ha dicho que es repugnante utilizar a segmentos de la población, ¿no?, para decir que son tontos. No, los cubanos no son tontos. Los cubanos han votado a Trump porque tienen miedo a que pase, yo puedo compartirlo o no, pero la mentalidad cubana es que tienen miedo de que pase con Estados Unidos lo que pasa en Cuba. Pero lo que realmente es repugnante es defender a un hombre homófobo, un hombre transmófobo que ha prohibido a los transexuales servir en el ejército, por ejemplo, que criminaliza a las mujeres que sienten mujeres y nacieron hombres de ir a baños públicos, una persona racista que justifica grumos de extrema derecha, una persona xenófoba, una persona machista, una persona que tiene unos comentarios sexistas brutales. Y aquí me sumo a Paula. Acabas ya, por favor. Acabo ya, me sumo a Paula, que es verdad que el hecho de que los derechos sociales de las mujeres, como es el aborto en Luisiana, Trump asistió a la manifestación del aborto, en contra del aborto, que se hizo en Washington, e hizo de eso un anuncio de campaña. Pues ya está. Vale, y acabamos por Jaime, si nos quiere hacer tu minutillo final. Vale, bueno, pues Biden va a ser el presidente más votado de los Estados Unidos de América en la historia. Es el presidente que va a defender el ecologismo, la educación, la sanidad, y es un presidente, como ha dicho Dani, progresista. Menos de lo que a mí me gusta, pero bueno, es un presidente progresista ya que va a defender a todos los estadounidenses, republicanos y demócratas. Y así lo ha citado, Biden. Trump va a perder las elecciones, pero el mundo va a ganar la dignidad. Yo, ante el fraude electoral que plantea Trump, digo que hay un fraude político, que es lo que se ha supuesto Trump durante 4 años al mundo. Ya está, Portura, pues 40 segundos tú, exactamente, si nos quieres dar, yo qué sé, anunciar tu Instagram o decir que no sé, que te sigamos en las redes sociales o algo, dilo.
Vale, pues perfecto. Muy bien, a partir de aquí, como aún no están los resultados finales, yo os propongo que la semana que viene demos un punto de vista a ver quién ha ganado nuestra porra, ¿vale? Porque lo habíamos comentado anteriormente, pero bueno, con algunos motivos, pues vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, antes que nada, también agradecer a todos los personas que habéis estado aquí. Gracias a todos, son casi las 11 de la noche y madre mía, qué debate hemos hecho con un corte y todo. Era a propósito porque era el descanso y era para que la gente fuera al baño. No os penséis nada, era por eso. Así que bueno, espero que tengáis todos una buena semana, un buen fin de recuento, a ver si a lo mejor... Yo tenía las ganas de que dieran el resultado final en medio del programa, pero no, al final no, qué pena. Y bueno, espero que tengáis todos una buena semana, que nos tengáis aquí en redes sociales, que nos comentéis las cosas, que debatimos también, porque al final debatir es algo muy importante y que hay que respetar todo tipo de opinión.